ver, esperemos que se vayan conectando, mientras aprovechan en ir compartiendo. A ver, voy a aprovechar en compartir. A ver, vamos a compartir. ¿Cómo está? Muy buenas noches. A ver, voy a leer los mensajitos. ¿Quiénes están por ahí? Buenas noches. Esto, no saludé. No me presenté. Muy buenas noches. Yo soy Carol Maguño. Yo soy dueña de la página Arte Hecho en Casa, que está mi logo aquí en la parte superior. Y bueno, al inicio del video está el link de mi página. Ya, muy buenas noches. Como le dije, yo soy de acá, de Perú. Exclusivamente estamos transmitiendo la ciudad de acá de Huancayo, Perú. Gracias a la invitación de Lita. Ya que estamos acá en su página. Muchas gracias por la invitación. Entonces, continuamos con su maratón que está por el día de las Madres. A ver, vamos a saludar ahora sí. ¿Cómo está, señora María Cerver? Muy buenas noches. Señora Esther Fonseca, ¿cómo está? Muchas gracias desde Texas. A ver, Ladies Pereira, buenas noches desde Colombia. ¿Quién más está por acá? No me sale todos los comentarios. A ver, ¿quién más está por aquí? No me sale todos. Acabo de mirar. María Elena Arango desde Colombia. Hola, Violet. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Becky. Mi Giselita, buenas noches. Maite Merlano, ¿cómo está? Desde Bogotá. Wendy Lu, desde Ecuador. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. A ver si me jala. Ahora sí, recién me está jalando los comentarios. Entonces, chicas, amigas. Hola, señora Jenny, ¿cómo está? Lidia Signani, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Quién más está por ahí? Verónica Valeria. Ya, entonces, hola, Vanesita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una vez más, gracias por la invitación. El día de hoy tenemos un proyecto. Hola, Becky, ¿cómo estás? Un proyecto, como siempre me gusta hacer algo que sea un poquito atractivo, ¿no? Como todas, poniendo nuestro toque especial. Entonces, no está de más, chicas, pedir que nos ayuden a compartir, a llegar a la meta para que se puedan ganar el molde. Ya más o menos, ya las que me siguen desde mi página, yo ya había posteado una fotito con ya casi ha terminado el proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto está acá. Esta vez ya no es ositos ni vaquitas. Ahora le tocó el lugar al chanchito. Es una chanchita. Hola, Vanessa Ticona, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, vamos a ponerle aquí en primer plano. Esta es una vaquita, bueno, en realidad es para portallaves, pero ahora como con esto de la pandemia, colgamos nuestras mascarillas y todo, puedes poner tus llaves, o de repente si le pones en la cocina, para los trapitos de la cocina, ¿no? Es este colgador de vaquita, esta es una base de tulpán. Este sí está trabajado con una termoforma, una carita de chanchito. Desde Ecuador, Wendy Lu, ¿cómo estás? Maite, Lidia, a ver, quiero ver. Está llegando un poco retrasado. A ver. Ya, entonces. Hola, señora Jenny. Hola, señora Mari Lofis. María Loaiza es. Ajá. Ya, esto es nuestro proyecto. Se está viendo oscuro, no sé por qué. Ya. ¿Ves? Bajo se pone. Este es el proyecto. Como les dije, es una chanchita que está hecho, acá tiene su vestidito, sus florcitas. Está totalmente decoradito, espero que les guste. A ver, hola Yesenia, ¿cómo estás? Ya,
Entonces, este es el proyecto. El tablerito, la pieza de Trupán, lo he trabajado de una manera diferente. Es con técnica de lo que usaba cuando pintaba Trupán, cuando hacía pintura decorativa. Ahora les voy a enseñar porque voy a trabajar todo acá con ustedes. Ya, entonces voy a poner el proyecto acá. Voy a ponerlo ahí para poder empezar. Como les dije, es una pieza de Trupán. Esta es la pieza en la que vamos a trabajar. Ay, gracias, Vanesita. ¿Cómo está, señora Mimi Ayauca? Buenas noches. La termoformas, mira, la carita solo es la carita es termoforma. Las patitas no es termoforma, la patita es tallada, también les voy a enseñar, es tallado, es con una esfera, mira. Es talladito. La termoforma de carita yo no la vendo, eso viene en la marca Pro Disney, le voy a mostrar. Esto viene en la marca Pro Disney. Saben que la marca Pro Disney son termoformas que son de plástico, pero de muy buena calidad y son colombianas, si no me equivoco. Esto es la termoforma. Como es blanco, no se distingue muy bien. Esto es la termoforma. Es de la marca Pro Disney. ¿Quién vende estas termoformas, esta marca de termoformas en Lima? Es la señora Gisela Yacila, de la página Mari Creative. Ya, Giselita, estás por ahí. Giselita, estás por ahí. Se pueden contactar. Ahí busca como Gisela Yacila. Ella vende las termoformas de la marca Pro Disney. ¿Cómo está Rosa Ceballos? Bueno, entonces, ahí está acá en la transmisión. Le pueden escribir a Giselita. Ella es de Lima. Ella vende esta marca de termoformas. Ya, viene dos. Solo vienen dos tamaños, no vienen más. No viene tres ni cuatro como acá las nacionales, ¿no? De las de plástico que vienen cuatro. Acá solo vienen dos. Hola Hilda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, chicas, no está de más, por favor. Ayúdenos a compartir para llegar a la meta. Vamos a pedir 500 compartidos para poder liberar los moldes. Ya saben que los moldes yo los libero por una hora ya, ¿no? Ya para poderlos liberar por una hora, yo al terminar la transmisión les voy a avisar llegando a la meta, cómo va a ser, si llegamos a la meta, cómo va a ser, y si no llegamos, también cómo va a ser. Ya para que no digan, no, 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 no nos avisa. Ya, este es el proyecto, la pieza de Trupán, pero otra en mi pegamento. Se cayó. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Hola, Missy, ¿cómo está? Señora Mercedes de la Cruz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Giselle, llegaste, gracias. Entonces, para trabajar esta técnica, eso es como la técnica del decoupage que se trabaja. Entonces, es una técnica así, prácticamente la misma técnica del decoupage, pero en este caso no voy a trabajar con servilletas, sino con un papel manteca. Mientras el papel sea lo más finito posible, mucho mejor. Ya creo que se ve bien ahí. Sí, se ve. Hola, Luz Daisy Moreno, ¿cómo estás? Creo que le voy a tener que bajar un poquito más. A ver. Ahora sí, a ver. Lo veo chueco. Ya, bueno. Entonces, esto es nuestro papelito que voy a tener que acercarme porque se pone, pero un ratitito, vamos a hacer una revisión. Mi polo de dormir le dejo por acá. Voy por aquí. Ya. Ya. Claro, esto es MDF. O sea, en Perú a esto nosotros lo decimos Trupán, ¿no? Lo llamamos Trupán, pero el material es MDF. Eso es un nombre real, ¿no? Este es un nombre real. Este es un nombre real, MDF. Nomás nosotros vemos por costumbre, por no sé, ¿no? Lo llevamos así.
Abel, WhatsApp. De la, a ver, Giselita, ¿estás por ahí, por favor? Ajá, en Argentina lo llaman fibrofácil, sí, así es. Luz Daisy, recién me conecto. Sí, el proyecto ahorita les muestro, recién vamos a empezar. A ver, Mimi, la señora Giselita está ahí en la transmisión. Si en caso no nos ha leído, me escribes, por favor, por interno, tú tienes mi Messenger. Y yo te paso su número de WhatsApp, ¿ya? Por favor. Hola, Elita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, vamos a empezar. Ay, se pone oscuro por rato, no me gusta. Y a ver, este es el papel, ¿no? Lo que vamos a hacer es arrugarlo lo más que podamos. Hola, Nena Paz, ¿cómo estás? Gracias, Elita, ¿cómo? Lo arrugamos lo más que podamos. Y acuérdense cuando lavan su ropa a mano, ¿sí? Así, con su lavadora manual, ¿sí? Le arrugan lo más que pueden. Ya, lo arrugan lo más que pueden. Ya vamos a poner, como le dije, la meta, 500 compartidos. Por favor, compartamos en todos los lugares que nos permitan compartir, ¿no? Hasta el momento vamos 126. A ver, yo también voy a ayudar acá a compartir. Voy a compartir por acá, a ver dónde estoy. Ya lo publiqué acá. ¿Dónde está mi grupo? Voy a escribir retos. Uy, no ubico mi grupo. Tengo un grupo también donde estamos haciendo pequeños retitos. Uy, no le encuentro mi grupo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, más me voy a distraer. ¿Cómo está? A ver, continuamos. Vamos a compartir en otro grupo mejor. Acá está, ya lo encontré. Ya, continuamos. Entonces, ya lo arrugué. Acá tengo otro pedazo de papelitos por si me hace falta. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a pegar. Por acá tengo un vamos a empezar. Entonces, para pegar, hay el pegamento que es para decoupage, que es el Mod Posh. Pueden usar eso. O si no, también pueden usar cola escolar, el blanco, ¿ya? No silicona, no, cola escolar. Ya, mira, ya lo tengo completamente arrugado, pueden ver, por lo blanco, ¿no? Se hace opaco, ya bueno. Ya lo arrugué. Entonces me voy a ayudar de un pincel de cerda suave. Un pincel de cerda suave. Y el pegamento, como le dije, tiene que ser blanco. En este caso es Mod Posh. Y voy a echar mi pegamento todo acá. Necesito una hoja. Acá está. Es que por lo blanco distorsiona, ¿no? Vamos a buscar una hojita de color por acá. Para que no nos. El reflejo del color no nos distorsiona. A ver. Acá tengo una. Ya, vea. Guardamos esta hoja. Ahora sí, creo que mejor el proyecto. A ver, a las que recién llegan, el proyecto es este.
Este es nuestro proyecto, es una chanchita. Esta es una chanchita para poner llaves, si quieren le usan para colgar sus mascarillas. Para colgar sus mascarillas, lo usan para la cocina, para colgar los trapitos de la cocina. Ustedes ya le dan el uso que usted desea. Ya las estas armellitas son de metal. Ya son de metal, entonces es súper resistente. Mira, pasa hasta por acá. Acá falta darle una lijarita para limpiar. Entonces, esto sí te soporta cualquier peso porque esto es MDF, es trupán, como le decimos en Perú, es MDF, fibrofácil, como lo llamen. Y está bien asegurado acá. Entonces, pueden ponerle el peso, ¿no? El peso de las llaves, todo y normal. No es como las armellitas, hay unas de plástico, ¿no? Que eso no resisten mucho peso. Entonces lo pongo ahí para que lo puedan ver. Creo que lo voy a tener que poner más acá. Ahí sí lo ve. Ya, ahora sí. Entonces vamos a empezar. Yo ya tengo acá mi brocha. Estoy un poco acalorada. Expresiones creativas, Andy, gracias por estar aquí. Luz Daisy, súper bello, gracias. Ya, entonces, vamos a usar el pegamento. Quiero sacar un poco. Acá en la tapita voy a sacar. Ya, para no estar metiendo el pincel, metiendo y sacando. Y voy a echar mi pegamento. Ya, mi cola blanca. Vamos a echar la cola blanca. El papelito que les dije, este es el papel que le dicen papel manteca, papel mantequilla, ese papel. Mientras más delgadito sea el papel, mucho mejor. Así van a poder avanzar más porque va a impregnar, ¿no?, el pegamento en el papel. Porque si es muy grueso, va a demorar más en impregnar y se les va a dificultar más. Ya he hecho pegamento. Para eso ya tengo mi papelito acá y voy untando, voy pegando. Ya voy pegando. Le voy a dar vuelta mejor. Voy pegando, a ver, está un poquito chueco. Continúo. Esto les va a tomar un poquito de tiempo, por eso he preferido empezar primero con esto. Para que vaya, ¿no? Que es lo más laborioso, por decirlo así. Y para poder ir impregnando, para que avancemos más rápido, ¿no? Claro que no tenemos apuro, pero de todas maneras, pues no podemos hacer una transmisión muy larga, ¿no? Más de 2 horas una transmisión a veces ya aburre a las amigas, ¿no? A veces dice, tanto se demora esta profesora, qué calmosa. Ya me aburro, ya tengo sueño, dicen, ¿no? Hola Violet, ¿cómo estás? Gracias por los besitos. Hola María Guachala desde Bolivia, gracias. Ya continuamos. Compartan, chicas, por favor, ayúdenos a compartir. ¿Saben que cuando nosotros les pedimos a ustedes que compartan? Como les digo, es un apoyo mutuo. Ustedes nos ayudan compartiendo y nosotros le obsequiamos el molde. No es un, como dices, es como un trueque, no es algo recíproco. Tú me apoyas, yo te apoyo. Y el compartir, ¿a qué nos favorece también a nosotros? ¿Qué? Podamos llegar a más personas sepan de nosotros, en este caso, para que sepan de la página también, que la página anfitrión que nos está invitando, ¿no? Entonces, ustedes nos ayudan a llegar a una meta que nosotros pongamos de compartido, ¿no? Aumentando el número de visualizaciones y todo lo demás, ¿no? Y ustedes, por ende, se llevan, pues, ¿no? Nosotros les compartimos los moldes. Es un apoyo recíproco, ¿no? Pero hay personas también que a veces el hecho que se publique el molde por cierto tiempo, no sé,
qué mentalidad tendrán, pero a veces lo toman de mala manera. En la transmisión anterior, ¿cuál fue mi último proyecto? El anterior. Ah, fue el chavito, ¿no? Entonces yo les digo, les dije ese día, ¿no? Vamos a compartir, les voy a poner el molde por una hora. Ya, y lo publiqué, pues no avisé, coloqué el molde por una hora, ¿no? Muchas de ustedes habrán sido acreedoras al molde. Y lo avisé, voy a ponerlo a tal hora. No sé si muchas que están acá habrán adquirido el molde, habrán podido descargarlo. Les decimos, ¿no? Vamos a colocar el molde al mediodía y lo voy a colocar por una hora. Alguna que esté ahí, a ver, que no me deje, no, que no me deje mentir, que así fue y así lo vengo manejando desde antes. Ya, porque entonces al colocarlo el molde por una hora, no solo es para ustedes, sino también a veces se benefician amigas que no han estado en la transmisión, ¿verdad? Entonces, si llegaron, ya pues suerte de ellas, que ya pues no se benefician con el molde. Hola, Angelita Castillo, ¿cómo estás, Angelita? Muy buenas noches. No, ya se benefician, entonces así pues no se benefician con el molde. Pero hubo una señora que puso un comentario que la verdad no me gustó nada, ¿no? Bueno, en este mundo pues hay, ¿no?, personas muy buenas que entienden, ¿no?, y personas que pucha se creen, pues, ¿no?, las dueñas del universo, creo. Y puso el comentario ahí. Hola, Natalie Rosero. Puso el comentario ahí que, para empezar, la señora ni siquiera ha estado en la transmisión. Como ella sigue la página, entonces pudo ver que yo puse el molde, pero se dio cuenta ella del molde. Yo puse al mediodía y ella se dio cuenta en la tarde. Y pone el comentario ahí que para si vamos a regalar algo, que regalemos, ¿no? En resumen, ¿no? Que si uno va a regalar algo, que regalemos, que no estemos poniendo que por tanto tiempo, que si uno quiere dar, que lo dé. O sea, pues yo ves, no sé qué mentalidad tiene que uno esté en la, como si uno estaría en la pública, en la, como si, a ver. Y a veces está publicado, pero le he publicado por una hora el molde, yo lo publico, o sea, yo no digo, no voy a publicar. Ya, y pone, pues, no, que si vamos a regalar, que para eso uno ha estado en la transmisión. Yo digo, para empezar, si ella realmente ha estado en la transmisión, entonces sabrá que hubo dos maneras de adquirir el molde. Porque a veces, cuando uno publica, por el hecho de ser de países distintos, entonces los horarios es más complejo, ¿no? Los horarios es un poquito fastidiosito por el cambio de horario, por el horario que se maneja en cada país, ¿no? De repente aquí es 7 de la noche, en otro país es las 9, 11, y no solo por eso, sino con miles quehaceres que tienen, ¿no?, cada persona en su hogar, en su familia, a veces se le olvida. Entonces, por eso es que yo les dije, mira, lo que también pueden hacer es ahorita hacer una captura y me envían a la página o a mi WhatsApp y ya pues igual yo mañana les voy a compartir el molde. Entonces, todas las que han estado realmente en la transmisión, hola Gradys, ¿cómo están? Los que han estado realmente en la transmisión saben que así fue. Mira, yo ya lo pegué todo por la parte de interna, acá se está despegando porque el MDF absorbe el pegamento. A ver, reforzamos. Entonces, si realmente has estado en la transmisión, sabes lo que yo he dicho y cómo se iban a ganar los moldes, en caso no tenían, si les pasaba el, no podían hacerlo, descargar el molde en el horario que yo les dije, ¿sabes? Y la señora pone ahí, ¿no? Si lo van a compartir, que uno está toda la transmisión por gusto. Entonces, si ha estado realmente en la transmisión, sabe cómo ha sido. Pero la señora, para empezar, no ha estado en la transmisión. Número uno. Y número dos, y pone, pues, ¿no?, si vas a regalar algo, que regal. Qué flojera, dice.
Yo digo, pero si tienes flojera, no debes ser manualista, pues. Las manualidades no es para gente floja, es para gente activa, gente pilas, gente que le guste. No es para gente floja. ¿O me equivoco? O solo las ociosas hacen manualidades. No creo, ¿no? Sí, Becky, se ve brillos, es por la luz de esto. Ajá. Por eso puse una hoja verde acá, pero es por el blanco de lo que estamos trabajando. Ya, una vez que ya pegué, ahora en la parte de encima también voy a echar la cola. Y así pues pone la señora que me dio, te juro, me hizo renegar un rato. Entonces, bueno, de ahí yo ya, bueno, le dije por interno, ¿no? Le puse un comentario que uno les regala porque uno desea, ¿no? No es porque está obligado y que los moldes han sido publicados y que si ella realmente está en la transmisión, sabrá, pues, ¿no? Y la señora pone, ay, si quieres regalar, regala, si no, no des nada. Pucho, Dios, pucha. La conchudez en su máxima expresión. Ya opté por no, ya no decirle nada. Porque dice, nunca discutan con un ignorante. Por experiencia les va a ganar, les va a llevar a su terreno y te gana. Entonces ya lo dejé ahí. Entonces, las que realmente desean, ¿no? El molde, ustedes que están acá acompañándonos, quieren ganarse el molde, entonces ustedes se esfuerzan, nos ayudan compartiendo, se ganan el molde, pues, ¿no? Y así, pues, esa es la experiencia que tuve en estos últimos días. Señora Milagros, Becky dice, por cierto, yo no descargué el chavito, ya ves, se olvidó, y acaso está haciendo escándalo, que porque no ha estado. Me voy a ayudar de una bolsita, porque a veces no pega bien, para poderme, si es posible, de un rodillito, porque como el papel es un poquito gruesito, a veces no pega bien, entonces vamos a ayudarnos. Y así, pues todavía la señora, yo le digo, pues en el comentario le digo que no estamos obligados a regalar nada, ¿no? Cada proyecto es una inversión de tiempo, de dinero. Acá se me levantó un poco. Voy a tratar de cortarlo para pegar. Y todavía dice, si no van a regalar, ¿para qué se meten a hacer? ¿Para qué se meten a hacer live? Todavía dice, esa cosa. A ver, yo le digo a la señora, a ver, regálame $100 sin que yo te dé nada, a ver si me va a regalar. No, no regalar. Claro, las manualidades es para personas que amamos el arte, no es para gente floja, como la señora puso ahí, qué flojera estar esperando un molde. Porque las manualidades no es para gente floja. Si tienes flojera, anda, duerme, pues a tu casa. Se me ha levantado acá porque no he echado bien el pegamento. Ahorita lo arreglamos. A ver acá. Estoy tratando de abrirlo un poquito para meter el pegamento y volver a que se pegue. Acá se levantó también un poquito. Como no tenía el papel muy delgadito, entonces lo hice con este que es un poquito más grueso. Y así pues, como les dije, eso fue lo único desagradable en esta semana, frente a todas las cosas agradables que uno puede pasar, puede tener. Entonces, eso es una minucia, pues, sin importancia. No hay que tomarle importancia. Ya lo dejé. Entonces, ahora continuamos. Como no ha pegado muy bien, lo estamos volviendo a pasar. He tratado de abrirlo un poquito, las partes que está levantadito, para meter pegamento y volver a sellar. Señora Giovanna, ¿cómo está? Sí, pues te digo, pues, o sea, la señora puso el comentario y yo,
Lógicamente no le voy a responder donde ella puso el comentario público, ¿no? Le escribí por interno. Le respondí por interno y la señora pues pone, ¿para qué se meten si no van a regalar? Obligación será. Será mi hija, mi madre, para regalarle algo, digo yo. Está loca. Ah, la dejé ahí. Pierdo mi tiempo hablando con una loca. Ya. Ya está. Ahora sí. Vamos a poner esta bolsita por aquí. Ahora, una vez que ya está esto, lo tengo que secar. Para eso, mi plancha. ¿Dónde estás, plan? Mi secadora no me plancha. Acá está. A ver. Seguimos. Voy a hacer un poquito de ruido, ¿ya, chicas? Tenemos que secar bien. Bien sequito. Seguimos. Algo está ahí que no hayan entendido. A ver. ¿Alguna duda? Para explicarles de una vez. ¿Dónde están los gatitos? A ver acá si puedo aplastar estos levantaditos. Y ahora sí. ¿Una duda? ¿Está ahí alguna pregunta? Ya. A ver, falta secar un poco más. Le damos otra manito con la secadora. Sí. Ya está bien sequito. Hola Gloria Barroso, ¿cómo estás? Ya, una vez que ya esto ya está seco, guardo mi papel por acá. Agarran una lijita, voy a guardar el pegamento. Listo. Entonces agarran una lijita. De la que tengan ahí, del esposo, de cualquier su tallercito. Y lo que van a hacer, porque lo que necesitamos nosotros es cortar estos excedentes de papeles, ¿no? Con la tijera no les va a salir tan exacto, entonces van a ayudarse de una lijita. Y lo que van a hacer es ir lijando todo este contorno. Hola, Erika, ¿cómo está? Sí, señora Mercedes. Papel seda, la servilleta, cualquier papel que de la servilleta esa con diseño, las que hacen decoupage, hay la parte que lo sacan, lo retiran. Esa servilletita, eso les puede servir el papel. Mientras más finito sea el papel, mucho mejor. Mira, ya se está cortando. Vamos a cortar esto lijando. Gracias, señora Gloria. Muchas gracias, señora. Entonces, mira, vamos lijando. Aquí en el contorno voy lijando y se va a ir cortando. Mira. ¿Sabes? Ahí les va a salir más exacto el corte.
que si lo hacen con la tijera se pueden levantar el papel. ¿Sabes? A ver, mira, estoy retirando y queda todo bien parejito. Pero eso sí, les va a dedicar, como dije, todo con tiempo, con paciencia y sobre todo con mucho amor. Todo lo que hacemos, hagámoslo con mucho amor, con mucho cariño. Como si fuera para ustedes, hasta más que para ustedes. Porque un trabajo que ustedes entreguen, les hacen un pedido, es su carta de presentación. Si le haces un trabajo bonito, no solo la persona lo va a ver, lo va a apreciar. A veces otros familiares de la persona, amigos, todo le va a decir, ¡uy, qué bonito! ¿Dónde has comprado? ¿Quién te ha vendido? Y ahí te van a recomendar. Ya, señora Mercedes. Gracias, señora Giovanita Vaz. Entonces te van a recomendar. Entonces, qué mejor que digan, no te llamo, me ha recomendado, me ha hablado de ti, fulana de tal, la señora tal, qué mejor que eso. Qué mejor que eso que te recomiendo. Pues tío, su trabajo es su carta de presentación. Porque cuando también haces un trabajo feo, va a decir, mira esto todo feo, me ha vendido. Y encima me ha cobrado caro, ¿no? Entonces siempre háganlo ustedes lo más bonito que ustedes pueden. Porque no todas sabemos todo, todos vamos aprendiendo. Todas aprendemos de todas en el camino. Qué mejor en estas clasecitas virtuales, gratuitas. Aprenden un poquito más. Hay aulas también de paga, ¿no? Y ya las paga, que les enseña de una manera más detallada, con más paciencia, ¿no? Porque sabes, en una transmisión en vivo hay un tiempo, ¿no? No puedes hacerlo muy largo. Ah, mira, ya estoy cortando todo. Entonces, en un aula paga ya es más, ya son videos editados, ¿no? A veces es en el momento también, pero igual, ¿no? Se toman más tiempo, ¿no? Porque no hay quien te esté presionando, apúrate, apúrate. Lo hacen en partes. Ya, ya está. Ya lo corté. Esto es que se ve acá de lo que corté, de eso no se preocupen porque eso va a ir pintado. Todo esto ahora vamos a pintar. Hola, señora Mario Lano, ¿cómo estás? Dice, Becky dice, así es, con amor a todo lo que se hace, aun cuando no sea para ti. Así es, así es. Hola, Giovanita, ¿cómo estás? Con mucho más razón cuando no es para ti, con más. Ahora le voy a pintar una pintura, puedo usar una pintura color crema, un color claro. Ya voy a enjuagar mi pincel y le voy a dar unas pintaditas acá. Tengo un color acá, parece crema, parece capuchino. Y voy a pintar esta pieza. Ya vamos a pintar. Pintamos, también no se olviden de los costaditos. Pintamos bonito, que nos quede. No demanda mucho tiempo porque estamos trabajando sobre el papel. Si trabajaríamos directamente sobre el trupán, tenemos que pintar más capas, tenemos que entre capa y capa, tenemos que lijar, porque el trupán, cuando le echas la pintura acrílica, queda poroso, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que nos quede totalmente liso, llano, que no nos quede pues feíto, ¿no? Áspero, parece una lija. Hola, Miriam Celeste, desde Paraguay, gracias. Vanesita, ¿cómo estás? Catalina. Vanesita Gutiérrez, ¿ah? Porque Vanesita Zúñiga, ya la saludé. A ver, seguimos. Pintamos toda nuestra pieza. Ahorita, por la luz, por el color, entonces se nota, ¿no? Mucho brillo, pero eso es lo malo de hacer una transmisión y trabajar con color blanco. Por lo mismo de la luz, se pone bien,
se ve con bastante brillo. Eso es algo que no podemos evitar. Todos los contornos, los bordes. Si se les mancha por atrás, se agarran su lijita, lo lijan y ya como limpiar la pintura, ¿no? Lo que se manchó. Pinta. Es un color medio cremita, medio capuchino, así el color que estoy usando. Bien. Rápido nomás. Ahora le voy a dar una secadita. Secadora, ¿dónde te has metido? Ay. Acá estás. A ver. Nomás, como dije, le respondo que por interno, para que la señora tampoco piense que uno es una caída del catre, como decimos, ¿no? Y lo dejé ahí. Ella mandó su testamento ahí que deben regalar. Ya no le respondí nada, lo dejé ahí. ¿Para qué? Pierdo mi tiempo. Eché una mano. Con la luz, el brillo no se aprecia bien, todas esas como enervaduras, miren, pueden ver. Ahora le vamos a dar una manito más. A ver. ¿Cómo vamos ahí? ¿Están entendiendo? ¿Todo claro? Cuéntenme. ¿Cómo les ha ido hoy día? ¿Cómo han pasado? Ayer, primero de mayo, acá en Perú se celebró el Día del Trabajador. No sé si ustedes, que hay algunas hay de otros países, si también se celebra el primero de mayo, Día del Trabajador. A ver, cuéntenme, es igual las fechas, porque a veces cambia. Pongamos acá, nosotros celebramos el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Mejor dicho, la próxima semana es el segundo domingo, se va a celebrar. Pero por ahí leí un comentario de una señora que dice que en España, creo que era hoy o tiene una fecha, algo así. Entonces, a veces es distinto en cada país, ¿no? Varía, ¿no? No es igual a veces. Ya, ahora sí. Ya está. Le di dos manos de pintura acrílica. Ahora lo voy a secar. Ay, a ver. Ya ve la gente estar con seca, dice que hoy día es en España, ¿ves? Hoy día. No es igual en todos los lugares. María. Sí, ayer así vi al trabajador, chicas, todas las amigas, las manitas trabajadoras. Porque no todas las que hacen manualidades, algunas son profesoras, ¿no? Algunas que tienen otra profesión, otra actividad. No todas se dedican solamente a eso. Tienen otra actividad, otra profesión. Pero todos trabajamos. Hasta el trabajo de la casa también es bastante absorbente. Y ahora sí. Acá le pongo aquí. Ya. Ya está, las dos capas. Miren, se puede apreciar ahí.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un pincel de cerda dura. Ya si tienen uno que tenga el pelo largo, mucho mejor. Yo voy a usar este. Y pintura acrílica color dorado. Dorado metalizado voy a usar, ¿no? Pintura dorado. Ya pintura metalizada. Y este es metalizado, otros le conocen como pintura perlada, ¿no? Y lo que voy a hacer, cargo, pintura, descargo. Y voy a ir pasando como si fuera la técnica del pincel seco. Voy pasando. Voy pasando para que se vaya notando ahí. Todas esas enervaduras van a resaltar mucho mejor. Si esta misma técnica ustedes, pongamos, hacen una cajita, ¿qué van a hacer? Pongamos, ¿dónde está? Asumiendo que esto sea su proyecto, ¿no? Sobre una caja de MDF. Y toda la parte de acá lo pueden hacer esa técnica, que queda muy bonito. A ver si se nota. A ver, voy a tratar de, para que vean, miren. Vamos resaltando. Igual, carga, no vayan a echar directo porque lo único que van a conseguir es manchar. Cargan, pintura. Descargan. No se olviden de descargar. Y pasa, como si fuera la técnica del pincel seco o la brocha seca, como le conocen. Pasamos, igual vuelven a cargar un poco más. Acá un poquito le voy a dar una lijadita la parte de esto de las piecitas, porque como les dije, queda un poquito áspero. Vamos a darle una lijadita antes de pintar. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Ana María Díaz, ¿cómo estás, señora? Y ahora sí, continuamos. Continuamos. Ya se secó. Nuevamente cargamos pintura. Descargamos. Y volvemos a pasar. Pintamos, pintamos. Llegamos a todas las partes, ¿no? ¿Dónde está puesto el papel? Volvemos a cargar. Descargamos y continuamos. Pueden hacer en este sentido, no hay un orden. La idea es resaltar todas esas partes que hemos puesto el papel, que resalte. Todas esas enervaduras. Tiene que resaltar. A ver, voy a tratar de acercar a ver si se nota. A ver. Ya, van a. Volvemos a cargar. Descargamos. Tal vez hay partes que no se notaron mucho. Damos una nueva repasada. Seguimos pasando. A ver, ¿quién más está por ahí que me ha saludado? Hola, Expresiones Creativas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, hay que compartir, chica, ayúdenos a compartir para llegar a al mayor número de vistas. Algunas vienen, se van. Al rato ya que, se fue la señal. Sí, también el internet también está fatal, ¿eh? Nos pone unas malas jugadas, nos ponen aprietos. Ya está. Entonces, como esto ya está, ya lo dejo un costadito y continúo ahora sí
con lo que va a ser, acá lo voy a poner, con lo que va a ser ya netamente mi chanchita. Para acá. Y he usado un circulito y lo he termoformado. Pero para lo que vamos a hacer ahora, quiero ponerle media esfera, ¿ya? Para que sea más resistente y el centrito más grande. Entonces, voy a usar esta esferita que tiene 4. Pero esto ya es opcional, porque ustedes pueden cortar un círculo, lo pasan por la plancha y, ¿no? Y listo, le dan, lo inflan y ya está. A ver, ahí. Se va la esfera, ojalá que no sea muy dura, algunas son bien duras. 10 centímetros tiene de contorno, ¿ya? Entonces yo quiero trabajarlo ahora con media esfera. A ver. Ojalá que no esté muy duro y se pueda cortar con facilidad. Que algunas se ponen, son bien duras. A ver cómo vamos con los compartidos, a ver quién me dice. Siempre con cuidado porque se pueden lastimar, a veces cortar el dedo. Siempre cuando trabajamos con el cúter hay que tener mucho cuidado. Ya. Y lo que voy a hacerlo es termoformar estos dos. Ya, primero quiero hacer esto para ya empezar todas las piezas a pintar. A ver, para eso tengo pegamento. Ah, 288. Ah, ya vamos bien. Vamos bien, chicas, compartan, por favor, para que se puedan llevar los moldes. Ya saben que, ay, perdón, los moldes es para ustedes, ¿no? Para que estén compartiendo, publicando en otras páginas. No es como... Es como que les regale a ustedes un dinero a cada una y ustedes no van a ir a estar repartiendo, ¿no? No, al menos por... Como dicen, una vez que te regalan, tú puedes hacer lo que quieras, dicen algunos, ¿no? Pero al menos por respeto al trabajo ajeno, chicos. A ver, ahora necesito mi plancha. Gracias, Marlene. Compartan, difundan. Vamos a desconectar la plancha, la secadora, porque ya no la voy a usar. No quiero que se me vaya a caer la secadora y me quedo sin secadora. Sí, también el tiempo vale, pues nuestro tiempo. Hay que valorarlo, chicos. A veces tenemos una mentalidad errónea, ¿no? Pero no es tarde para mejorar, para cambiar. Ya. Se caliente. A ver, bajamos, subimos las vistas. Estamos así. Bueno, también es por el internet. A veces queremos ir a ver a otras amigas también que están haciendo su live. Ayer, les cuento, ayer en el mismo horario estaban haciendo su live. Dos amigas manualistas que yo respeto mucho su trabajo. Uno era Miss Carol García Langer, de Manualidad de Santa María. Y la otra es la señora Gladys Sierra. Y las dos estaban haciendo su live, lógicamente, páginas distintas al mismo tiempo. Ya felizmente, como acá hay dos celulares, las estaba viendo a las dos con un celular cada uno. Entonces me estaba dividida así, ¿no? Esa es una buena alternativa también. A ver.
caliente. Y así las vi a las dos, no me perdí ninguno de los dos likes. Les vi a las dos. Igual así pasa también, pues, ¿no? Varias están en el mismo horario y queremos verlas. A veces nos vamos un ratito acá, venimos, estamos así, que saltamos como el canguro de un lado a otro. Ahí se sale su escarcha. De este que no salga su escarcha. En los microporosos, en todos hay calidades, chicas. Este es uno de los, este es uno, un microporoso escarchado baratito que compré por ahí nomás, porque ya no tenía esos colores, ya se me habían terminado, y hasta pedir a Lima, hasta que haga mi pedido va a demorar, y ya pues tuve que comprar. Ya está. Una vez que ya está, simplemente recortamos. Ya está. Ya están mis dos medias esferas que quiero para mis flores. Uno. Ya, ahora sí. Seguimos, seguimos. A ver. Ajá, cambiando un ratito el salón. Sí, pues, estás ahí como el canguro. Por aquí. Así he estado, pero yo ayer ya me cambié, simplemente he estado con los dos celulares ahí. Mirando un poquito acá, mirando un poco, así está. Ya mire, vamos a empezar. La carita yo ya la tengo avanzadita, ya la tengo pintada, porque muchos saben que pintar una cara, pintar ojos, toma su tiempo, demora. Ya, entonces yo ya la tengo, mira la carita acá, ya está pintadita, inclusive los ojitos ya lo tengo con una laca dimensional, ya que le eché para que tenga brillo. Ya, esta piecita que está acá, que mide, bueno, en los moldes yo les voy a indicar todo, ¿no? 35 centímetros por 7 centímetros de ancho. Sí, está fallando. Sí, de todos lados está así. Esto va a ser el vestidito. Entonces voy a aprovechar de una vez en ir enchufando mi con pegamento instantáneo nomás. Voy a trabajar porque la plancha demora mucho. Entonces, primero lo que voy a hacer es pintar todas las piezas. Esto y esto que es el lacito, voy a pintarlo con violeta, pintura de este. Translúcidas, pueden hacerlo con acrílico también, ¿no? Para difuminar, eso no hay, no hay una regla, no hay una exigencia que tiene que ser exclusivamente así. No, si ustedes trabajan con acrílico, píntenlo con acrílico. Si trabajan con translúcido, píntenlo con translúcido. Ya, entonces yo estoy usando este de la marca Arpain, que es la marca con la que yo trabajo. Muchas ya saben que yo vendo, las amigas de Perú que desean, yo tengo en venta. Entonces voy a pintar la parte baja y el lacito también. Entonces cargo, descargo. Con el translúcido tienes que descargar. Porque si tú vas a pintar directo, a veces manchas y también como el translúcido es una pintura de base de aceite, es acuosa, entonces demora en secar. Entonces no puedes pintarlo así. Tienes que descargar y pintar. Entonces ahí ya no vas a tener ningún problema. Ya cargan, descarga y pinta. Ya solo el contorno de la parte baja. Ya lo pinté. No quiero pintarlo demasiado, solo ligero. Pintan, pintan. Hola René, ¿cómo estás? Gracias, sí, bonito color es este violeta.
que para pintar los colores lila, los microporosos, los foamy lila, queda hermoso, hasta pintar sobre el blanco. Yo hice mis flores blancas y pintaba con estos colores. Ya está eso. Ya está este color. A ver, continuamos. Luego vamos a pintar. Primero vas a pintar las flores, ¿ya? Para las flores estoy usando dos amarillos y dos verde agua. ¿Ya? Para el verde agua voy a pintar con pintura turquesa, también trasluce un color oscuro. Esto voy a pintar con esto. Y para el amarillo voy a pintar con rojo. ¿Ya? Con rojo, también traslúcido. Entonces, para los traslúcidos siempre es preferible que tengan un pincel por color o una brocha, ¿no? ¿Dónde salen los rojos? Acá está. Ay, sí, gracias. Acá estamos bien, Señora René, estamos acá avanzando con el proyectito. Ahorita estamos pintando las hojitas igual. Es este color. Y entonces, casi mancho mi pincel. Una brocha de... Estas son brochas de maquillaje, ¿no? Cargo, descargo. Y lo que voy a hacer es pintar del centro hacia afuera. ¿Ya? De acá hacia acá. Voy a pintar así. Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Así. Del centro hacia afuera. Desde México, ¿qué tal? Gracias. Igual vuelvo a cargar. Cargo nuevamente. Descargo. Igual, del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Ya está. Hola Carmencita, ¿cómo estás? Así. Se logra apreciar, ¿ver? Así. Ya pinté con el turquesa oscuro. Ahora con rojo. Eso es un color rojo básico. Igual, ya tengo mi otra brocha que es para el color rojo. Igual cargo. A ver, cargo. Descargo igual del centro hacia afuera. Sí. A ver. Así. La siguiente. Están viendo, con color rojo estoy pintando la flor amarilla. Esto es 3 milímetros, Es 3 milímetros son las flores. Las flores también lo pueden hacer con 2 milímetros. Porque no va a ir sobre una termoforma. Simplemente lo van a tener que dar forma con sus deditos que ahorita les voy a enseñar. Pueden usar 2 milímetros, pero este es de 3. Ya. Ya pinté estas flores. Guardamos esto por acá. Ahora tengo estas hojas acá. Ya están mis flores. Ya tengo mi vestidito. Tengo estas hojas, ya que son de una termoforma. Son una termoforma. Ay, ¿dónde está? Muchas deben tener.
Si no la tienen, igual, yo les puedo poner en el molde una flor similar. No pueden usar cualquier. He usado esta termoforma. ¿Ya? Ya. Muy bien. Son cuatro hojas que voy a usar. Vamos a guardar esto por acá. Que no estorbe. Vamos a hidratar mi pincel. Y esto voy a pintar con pintura. A ver qué color le pinta, ya me olvidé. Allá. Con pintura verde. También metalizado, es pintura, ¿no? No es traslúcida y es metalizada, es como acrílico. Color verde navidad. ¿Ya? Y voy a usar para esto un pincel de cerda dura. En este caso, estos pinceles, estos, lengua de gato, muchas tienen, muchas pintan con esto. Entonces, no hay problema. A ver, ¿alguna preguntita hasta ahí? Ya, igual. Vamos a pintar. Voy a pintar toda la parte mitad, de acá para acá. A ver, cargo un poquito la puntita nomás, descargo un poquito y empiezo a pintar. Pinto, difumino. Paso y difumino. Yo primero pinto y después corto. ¿Han visto? No está cortado todavía. ¿Ya? Y difumino. Acá me salió un poquito más cargadito y ya voy. A ver. Al revés que lo estoy pintando. A ver. De acá para acá. Sí está bien. Igual cargo la puntita. Descargo un poquito porque a veces cargamos demasiado. Y volvemos. A ver. Y esparzo. Pero estoy haciendo con pintura metalizada. Ustedes lo pueden hacer con pintura acrílica, no hay problema. Ahí se puede apreciar. Y así. No, las hojas no son amarillas, son color verde cítrico. Ya, son color verde cítrico, ya no son amarillas. Ya cargo un poquito, descargo y sí, difumino. A veces, ¿ves? Cargo mucho y ya, a veces se nos mancha un poquito. En verde cítrico he cortado mis hojas. Pero hay distintos tonos de verde. Hay verde navidad, que es más oscuro. Hay otro verde que es más claro. Ustedes pueden usar el color. Si usan el otro tono de verde, ya pues tienen que pintar las hojas. También de otra tonalidad de verde, si no lo va a matar, ¿no? Si es un color muy fuerte ya lo mata. Entonces, de acuerdo al color de su hoja, ustedes van a pintar. ¿Ves? Estoy pintando solo la mitad. No sé si se logra apreciar. De acá hasta la mitad. Ya, empiezo acá hasta la mitad. No pinto todo. Sí, pues que es Miriam, es por la intensidad de la luz, es la transmisión, ¿no? No es lo mismo una clase mediante una red social, mediante una transmisión que una clase en vivo, ¿no? Nunca va a ser igual, ¿no? Pero si ya... Tú ya tienes conocimiento, ya tienes experiencia, entonces no te va a ser dificultoso, ¿no? Pintar. Que nunca va a ser lo mismo. Y más que eso tampoco se puede hacer porque, bueno, es la señal, ese es el internet, es lo que sea, ¿no? Entonces ya pinté mis hojas ahí. Pues una vez que ya está pintado, agarro pintura blanca, también en este caso es metalizada. Y el lado que no pinté, lo voy a pintar con blanquito.
Igual, el mismo pincel, ¿ah? No, no le he lavado nada. Descargo un poquito y lo paso para el otro lado. Cogen un poquitito y lo pintan. Esta parte de acá. Ahí pueden ver. Ya, porque ya saben, los colores claros, pues con la intensidad de la luz, la cámara del celular y esto hace que se distorsione. La luz clara hace que, si hay luz clara, hace que alumbre demasiado, no se note. Pero como ustedes ya tienen experiencia, ya saben pintar, entonces lo único que necesitan es pautas, ¿no? La mayoría que están acá ya hacen trabajos, tienen experiencia. Porque no le hice el color verde Navidad a las hojas porque es muy oscuro, ¿no? Yo necesitaba tonos más claros. A veces como que lo mata, ¿no? He hecho la prueba y el color muy oscuro lo mataba. Pero siempre hay que ir probando los colores, ¿no? ¿Qué color le se ve mejor? ¿Qué color resalta más? Si le pongo esta hoja, cómo se ve. Siempre haciendo nuestras pruebas. Ahora sí. Ah, se está pixeleando. Se interrumpió. Sí, se está pixeleando. ¿Cómo te dio el internet? Y eso que yo no transmito con el wifi, ¿eh? Yo transmito con megas, pero. Ahorita, mientras vamos cortando, vamos a esperar que se vaya arreglando. Ahora sí voy a proceder a cortar. Sí, el internet está pésimo. Así hagas. Otros decían, no, porque hay muchos con el wifi, ¿no? Hay muchos equipos conectados a la red y hace que haya mucha sobrecarga y no puedas transmitir bien, ¿no? Por eso yo, lo que estoy transmitiendo es con mis megas. Y el otro celular ya está con la señal pues de la casa y solo yo nomás. Inclusive la música que está puesta es un USB. Ni siquiera es música de internet, ¿no? Pero así se pone. Ve, ya se arregló. Ya, ve, ya se arregló, ¿ves? El internet hay que tener un poquito de paciencia nomás, chicas. A veces ponen sus comentarios como si fuera un reclamo, como si a veces se siente como que a uno le reclaman, como si uno fuera la dueña del internet. Y eso es algo que uno no lo puede manejar, pues, ¿no? Es algo que uno ya, pucha, escapa de nuestras manos. Pero para adelante hay que seguir nomás, porque si nos desesperamos, peor es. Nos molestamos, peor es. Nos estresamos, es peor. Entonces, a mal tiempo, buena cara. Y seguir. Ya. Como pueden ver, ya corté las cuatro hojitas.
A ver. Ya están pintadas y cortadas. A ver, ¿qué más hay para pintar? A ver, acá tengo también otras cuatro hojitas pequeñas que me estaba olvidando. Igual, estas hojitas, ¿dónde está mi plancha? Para estas hojitas, lo voy a, para las enervaduras ya se pixelé otra vez. Ay, Dios mío. Sí, las hojitas son una termoforma. Están, he usado color verde limón o verde cítrico. No se aprecia bien, a ver. Es un verde cítrico. No, no es color amarillo, es verde cítrico. Es como una termoforma, un ratito. Ya las hojitas pequeñas, las que van acá. Es verde cítrico, creo que de ahí se ve mejor, ¿no? Tiene unas enervaduras acá. Eso le hice con esta, con una termoforma. ¿Qué es esta termoforma de acá, de hojitas? Con esto. Ya. A ver qué caliente. Ya saben que es color verde cítrico, no es amarillo. Lo termoformo, lo paso, lo pongo aquí y lo cierro. Ya está, a ver, ahí está mi ojito. A ver. A ver. Ay, creo. A ver, vamos a bajar la intensidad de la luz. Creo que ahí, ya, ahora sí. A ver. Esta vez, nuevamente. Pongo acá, lo coloco y lo termoformo. Sí, está bajito la luz, está bien bajito. Marlene dice, Miss, ¿nos podría mostrar la elefantita, por favor? Marlene, y la elefantita lo hicimos también en una transmisión el año pasado. Ahorita te muestro. Espérate un ratito, termino de termoformar. La clase está ahí en mi página, o si no, lo pueden buscar en el canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que igual es con el mismo nombre, Arte Hecho en Casa. Inclusive pueden ir a mi página, yo lo comparto ahí. Cuando ya cuelgo el video en el YouTube, yo lo comparto, pongo ya el video en YouTube, entonces ahí también lo pueden encontrar. A ver, ya está. Ya están las hojitas. Para las que desean también esta termoforma, también las tengo en venta, ¿ya? Voy a guardar. Ya está. Ah, la elefantita quería ver Marlene. Esta es una elefantita que también hicimos en una transmisión. Esta sobre esta es una cajita circular. Es una caja de madera circular. Y ahí está, Luis. Si la clase está en una transmisión, lo pueden encontrar. Los moldes sí están en venta. Ya miren, ya están mis hojitas. Igual agarro mi pintura. Mi pintura verde. Igual voy a difuminar la mitad. La mitad de la hoja. Y un poquito al borde. Ya está. Igual una puntita, una nadita. Y difumino. Y un poquito acá, los costaditos. Un poquito, ligero nomás. Más debe resaltar la parte central.
y difumino. Y un poquito a los tostaditos. Tres. Cuatro. Gracias, Gloria. Si la clase está en el... Pueden entrar a mi página. Ahí está la clase. O si no, más fácil, se van a mi canal de YouTube y lo van a encontrar más rápido, ¿no? Porque a veces la página tiene bastante contenido y cosas y no encontramos, ¿no? Los videos. Pero van directamente a mi página y ponen videos y ahí va a salir. Porque esa clase la di directamente en mi página, no puede invitar. Ya están mis cuatro hojitas pintadas. Me dan un cinquito, voy al baño. Ya, ahora sí. Ya saben que yo soy pichilona. A ver. No enchufé mi plancha. Oh. Voy a enchufar la plancha ahora. Ay, se ve todo mi desorden. Ahora sí, continuamos. Tengo una tira también blanca que va a ser, va a ser como el encaje, los bobos de su vestidito, que es la parte de acá de abajo. ¿Ya? Y esto lo voy a cortar con tijera de ondas. Si no tuviesen tijera de ondas, la hacen con su tijerita, simulan los flequitos, ¿no? Con su tijerita simulan los flequitos, ¿y esto? Simulan los flequitos, a ver. Ya está. Igual el contorno, tienen su pintura ahí que han pintado morado y lo pasan. No necesito, ya saben que con la pintura translúcida no necesitamos estar cargando a cada rato, ¿no? Si vamos a dar pequeños detalles. Ay, se está moviendo. Mimi dice, allá, no es tincas, Mimi, es ticas. Ahorita te muestro. No es la tinta, no es sorteo. A ver. Es esta, la ticas clavel. Es esta. Ticas clavel. De acá he sacado la hojita, esto. De ahí saqué eso. Ya. Ya está esto. A ver, continuamos, continuamos. Y voy a pegar esto. Claro que esto va a sobrar, ya recortamos el exceso. Voy a guardar mi hoja por acá. A ver. ¿Dónde está mi pegamento instantáneo? Y ahí lo vamos a unir bonito acá. Y vamos pegando.
Igual acá. Si ustedes tienen una blondita de color blanquito, otro color, lo ponen. Todo va a ir de acuerdo al color de foamy estampado que desean usar, ¿no? Este es un lila con unas flores blancas. De repente ustedes desean usar otro color. Y de acuerdo a ese color que es el foamy que van a usar, le ponen la blondita de abajo, ¿no? Como yo no tenía blondita blanca, ya le puse de este color. No le puse microporoso. Ya, Mimi. Otra vez se volvió a pixelear. Qué fastidio este internet. Ya, ahora, para hacer la faldita, yo lo que voy a hacer son pinzas. Pinzas encontradas, así. Ya, así, pinzas encontradas. A ver si lo puedo pegar con el cheme más rápido. No quiero que se me despegue. Ya, más rápido. Lo malo es que se pega todo el dedo. Y así, así son las pinzas encontradas. Uno doblo para acá y el otro doblo para acá y ahí. Esas son las pinzas encontradas. No le hagan muy grandes a sus pinzas, háganlo pequeño, ¿no? Porque como es una pieza pequeña, si la hacen demasiado grande se va a ver un poco feíto, muy tosco. Ya se arregló el internet, ¿ves? El internet está loco. Todo claro hasta ahí, chicas. Mira, así va quedando. Seguimos uniendo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No han entendido? ¿Algo que quieran contar? ¿Un chisme? Un chisme. La última pinza acá. Mario Lano, estás ahí, recién te veo. Gracias, señora Mari. Se me soltó. Ya está. Miren. Así. Una vez que está así, ya uno esto acá. Y cierro acá. Está muy largo. Igual acá cierro. Y listo, ya está su vestidito. Hola Paula Malave, ¿cómo están? Ya, mira, ya está el vestidito acá. Ahora lo que voy a hacer es igual, nuevamente agarrar mi pincel con el color violeta y mi pintura trasluce el color violeta. Y lo que voy a hacer es en las uniones, acá en las uniones de las pinzas, lo que voy a hacer es
resaltar, pintar, darle sombra. Ya, a ver, cargo, descargo, y acá en la voy a dar un poco de sombra. Pintan el vestidito. Mira, esto va adelante. De preferencia la parte que va adelante. Ya pinten sus vestiditos. Para que tenga otra presencia, esté más bonito. Y sus clientes no tengan la idea que trabajar microporoso, trabajar foamy, solo cortar y pegar. Ya. Ya está. Hola, señora Azul Chacón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ayúdanos a compartir, a ver cuánto compartidos vamos. 337, ya ves, la meta que estamos pidiendo es 500, a ver, llegamos a la meta, chicas, para que se lleven pues los moldes. Ahora voy a pegar el lacito. Tengo este corte acá que es para mi lazo, que lo estoy uniendo ya. Y tengo una tirita por acá. Ya. No era eso. ¿Dónde estás? Acá estás. Entonces lo que voy a fruncirlo así y luego acá para darle forma al lazo. Igual me voy a ayudar el pegamento instantáneo. Le doy acá una fruncidita. Y luego para afuera otra pequeña fruncidita. Uy, se derramó. Siempre con cuidado porque se tiende. Gracias, Sul, por compartir. Nuestros dedos se tienden a pegarse. Pega todo. Pega, no es lo primerito que pega es nuestro dedo. Y no pega lo que queremos, ¿ves? Un poquito de calma. Vaya, se pegó mi dedo. Ahí está, así, mira. Que me quede así fruncidito. Y ahora la cintita que está acá. La unimos para armar el lazo. Al fin me senté a mirarla, mi niña era la. Dice, ¿qué dice? Dice, era la encargada de coracionar. ¿Qué es coracionar? Dice, no entendí. Ah, ya, la de enviar los corazones. Ah, ya. ¿Te refieres a eso? Ah, ya. Gracias, ya entendí, entendí. Tienes que estar acá, Pellicé, no te puedes ir, no me puedes abandonar. Mira, ve. Ahí está. Ya está mi lacito, ya está mi vestidito, ya están mis piezas pintadas, ya está esto pintado, ya tengo mi carita pintada, acá tengo una tirita que va a ser la parte de su, del moño, ubico, centro bien, a ver, que esté centradito, así, le echo pegamento.
Echamos pegamento instantáneo. Como que si fuera su vincha, ¿no? Pues así como yo, mira, con su moño al costado. Para que esté guapa, pues, nuestra chanchita. Guapa y sexy. Y así gordita como yo. El proyecto es esto, este azul. Este es el proyecto. Se ve chueco ahí, no está chueco. Es una chanchita portallaves. Lo puedes usar para tus llaves, para tus, colgar tus mascarillas, depende en tu cocina. Lo puedes usar para que cuelgues los trapitos de cocina. Ya, ahora, tengo aquí la mitad de una esfera. Vamos a hacer la patita. La patita de la chanchita es tallado. No es termoforma ni nada. Mira, ¿pueden ver? Es una patita tallada. Entonces, esta esferita es una que tiene 10 centímetros de contorno. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, esta esferita solo es la mitad. De esta mitad voy a sacar las dos patitas. Mira. Dividimos en la mitad. Con cuidado porque estas esferas a veces vienen un poco duras. Ya. Ya me estaba olvidando de la... Ya, mira. Está así en dos mitades. La mitad de la esfera está así, un cuarto, un cuarto. Entonces, lo que hago ahora es volarle a los costados. A ver. Igual acá. Le vuelo los costaditos. A ver, están iguales. No te está más grandecito. Tienen que estar iguales los dos. ¿Ya? Ya están volados. Una vez que ya está cortado, agarro un lapicerito. ¿Ya? Y por acá la parte, mira. No sé si me dejo entender. Era un cuarto de esfera. Le volé los costaditos. ¿Ya? La parte que es la parte más, no la parte alta, sino, a ver. Ya, esta, o sea, la parte que va hacia la base, aquí voy a hacer una marquita en B. Ahí. Ya, mire. A estos costaditos es lo que volé. Y para la parte delantera, ahí hago la marquita en B. A ver. Así es. ¿Ya? Entonces, esa parte que yo marqué en B, esa parte yo voy a retirar. No tanto hasta abajo, ¿eh? No vayan a volarlo tanto. Sí, la carita es con una termoforma de chanchita, que es de la marca Pro Disney. Ya, yo no vendo esa termoforma. En Lima, señora Mario Lano, la marca termoformas Pro Disney lo vende la señora Gisela Yacila. Su página se llama Mari Creative. Le puedes consultar o si no, terminando la transmisión, me escribes para facilitarte su número de celular. Ya, mira, ya lo volé. A ver. No volé hasta abajo, mira, hasta una parte así. Ya es una termoforma de la marca Pro Disney. No es la termoforma que viene en porcelanicro, no es de esa termoforma. Solo vienen dos. Ahorita te voy a mostrar. ¿Cómo es la termoforma? Son las de marca Pro Disney. Marca Pro Disney viene en plástico. Son termoformas colombianas, si no me equivoco. A ver. Esto es la termoforma. Ya.
Yo la tengo en color blanco, también viene celeste, en un color medio moradito. Este es el más chiquito. Y con esta, el más grande, es la que he trabajado. Como es blanco, con la luz mucho. No se aprecia bien. Ya, una vez que ya está cortadito esto, le damos una pequeña lijadita. Voy a soltar mi plancha. Voy calentando mi plancha de una vez porque voy a termoformar. Ya. Entonces, una vez que ya está así, le doy una lijadita. Lijan bonito. Que no les quede esas puntas de los cortes, que les quede así boleadito. Lijan bonito todo. Con calma, con paciencia, él se dice. Con paciencia, con calma y sobre todo con mucho amor. Póngale amor. Unas cucharaditas de amor a sus trabajos. A ver. Ya. Ahora vamos a termoformar. Para eso tengo acá mis piecitas para termoformar. Necesito una basecita para poner. Y echamos pegamento para tecnopor, para termoformar. Ah, señora René, la cara de los chanchitos, no es necesario tener la termoforma igual. Muchos tallan caritas, como otros de la termoforma que tienen, de las cachetoncitas, de esas que tiene. Simplemente le ponen las orejas y le hacen su hociquito y ya está. Hay muchas opciones de trabajar sin la termoforma. Con cualquier termoforma que tengas de una carita, ya sea la cachetona, eso, simplemente le haces el hociquito redondito, los dos huequitos de sus naricitas y ya está. No caliento. Aprovecho y echar acá de una vez. Y hay un montón de opciones, hay un montón de amigas manualistas que han hecho transmisiones sin usar termoforma, tallando, inclusive tallando la carita, haciéndole la trompita, y un montón de opciones. No se tienen que ustedes que parametrar, que si no tienen una termoforma, no lo pueden hacer. Tallan una carita y ya está. Sí, hay muchas opciones, señora René. Pongamos de los cachetoncitos, luego le haces el redondito de acá, esos dos, y ya está. Pero si le tienes que poner cachet, si vas de con esfera, tienes que ponerle cachetitos. Ya, ahora sí.
Más que yo le echo con termoforma, porque hay muchas que tienen la termoforma y a veces no la usan, no saben cómo usar, en qué usar. Entonces, también dando opción a las amigas que tienen la termoforma. Milena, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Sabes, ya lo corté, ya lo termoformé. Ahora le pongo aquí. Sí, Giselle, las que no tienen, ya le hacen. Hacen una carita, le ponen cachetito, le termoforman y le hacen la trompita. Y listo. Le hacen el hociquito, que es como un círculo aplanado. Y listo. Y asunto solucionado. Ya están las pezuñitas, miren. Ver. Cómo vamos, llegamos a la meta o no. ¿344 nos hemos estancado ahí? No quieren los moldes, ¿no, chica? Bueno, no quieren los moldes, definitivamente. No quieren llegar a la meta. No quieren darme muestras de cariño. Ya, no importa, no importa. Voy a llorar, ¿ah? Voy a llorar. Volvimos. Se cortó. No te digo, el internet está. Volvimos, volvimos, chicas. Nos fuimos al espacio sideral por un rato. Nos fuimos al espacio sideral. Ya. Ya están las pezuñitas. Esta partecita también es preferible taparlo. Si bien es cierto, no se va a notar, pero es preferible que lo tapemos, igual con pegamento. Mientras se va arreglando la señal, porque está todo pixeleado. Entonces ya se está arreglando, ya se está arreglando la señal. Porque sí, mira, cuando se corta, se pausa. Si lo corto y volvemos a entrar, perdemos el número de compartidos, o sea, vuelve a cero. Entonces, por eso es que yo no corté la transmisión cuando se pausó. Esperé que nos volvamos a conectar. Si no, no vamos a saber si realmente hemos llegado a la meta o no. A ver. Hola, señora Milagritos Arroyo. Gracias por estar aquí desde Trujillo. Sí, señora Milagritos, la internet está fatal. Está pixeleado. Está que nos juegan malas pasadas, pero ahí vamos. Nosotras, como mujeres luchadoras, guerreras, no nos dejamos vencer por la modernidad, ¿no? Por los
Gracias, lo importante es que estés aquí, que nos ayudas a compartir, eso es lo más importante. Sí, está que se detiene, se pixelea, dice. Sí, pues mira, porque si nos salimos, después de repente no vamos a poder ingresar otra vez, por eso prefiero que nos quede. Y aparte de eso, también vamos a perder el número de compartidos. ¿Y cómo sabemos si vamos a, si llegamos a la meta o no? Pues vamos a volver a cero, entonces. Vamos a ir a cero, entonces no nos conviene. Estamos haciendo una chanchita coqueta, que por cierto no tiene nombre. La chanchita, no sé, no le he puesto nombre. A ver, ayúdenme a buscar un nombre. Para colgar llaves, si quieren colgar sus mascarillas, si lo ponen en su cocina. Pueden colgar los trapitos de cocina. Voy a poner mi música. Funciona. No me quiere hacer caso. A ver. Ya, ahora sí. Carmencita dice, gracias por seguir compartiendo y por acompañarnos. Sí, usted me acompaña y yo les acompaño. Y así nos hacemos compañía. Este es el proyecto que estamos haciendo para las amiguitas que recién llegan. Es esta chanchita. Bueno, la carita es una termoforma, como les dije, para las que no tuvieran. La hacen con esferita, le ponen cachetitos. Y esta parte del hociquito, este es su trompita, le hacen pues con, de repente con otro pedazo de esfera que les ha sobrado, o con el tecnopor mismo, le hacen, cortan como un ovalito así, lo termoforman y lo pegan. Le pintan su boquita, sus ojitos sexys y listo. Ya están sus pezuñas. Ya están las pezuñas, miren. ¿Ves? Ya están las pezuñas. Ahora continuamos. ¿Dónde está? Vamos a trabajar con la planchita. Ya, todas mis piecitas ya están acá, ya están avanzaditas. Solo nos falta acá hacer las flores. Ya, a ver, ¿qué dice? Hermosa, tengo que irme, perdón por no quedarme hasta. Ay, expresiones, tienes que irte, pues, ¿qué podemos hacer? Ya nos has acompañado buen rato, nos has ayudado a compartir. Ya tengo acá las flores ya pintadas. Entonces, lo que voy a hacer es darle forma, pero solo estas partecitas de acá. Ya, vamos a que mi plancha caliente un poquito, está frío. Donde está mi esponja, acá está. Pero lo que quiero es que esto se hunda un poco, entonces voy a usar esto, a ver, algo más pequeñito. Ya. Entonces, como voy a trabajar con esta plancha pequeña, lo que voy a hacer es tratarle de calentar el centro, y lo voy a hundir acá. Ya, así. Que me quede así. ¿Ya? El otro centro, en el centro, primero es mi centro. Y lo hundo. ¿Ya? Igual el centrito. Si están con la plancha, igual calientan esa parte nomás y lo hunden. Ya hundí esa parte que quiero. 500 compartidos, señora Milagritos. Ahorita vamos, ¿cuánto? A ver. Estamos en 353. Nos falta casi 150. Por favor, ayúdenos a compartir, chicas. Ayúdenos para que se lleven los moldes.
Ya estamos aumentando el número de vistas, subimos, bajamos, subimos, en ese plan estamos. Entendemos que es por el internet. Ya, ya está eso, el centro. Ahora lo que voy a trabajar es pétalo por pétalo. Caliento la puntita y hago este movimiento. Que me quede así. Este es para adelante, para el siguiente lado me voy para el lado de atrás. Para que no me queden todos por un solo lugar. Ya le di vueltas, voy a la siguiente, para este lado. Sí, miren. Mis dedos así. Me voy para el otro lado. Y sigo. Para acá. El siguiente. Me voy para acá. Nuevamente se pixeló. Ahí está, mira. Vamos al siguiente, igual. Uno para acá. Volteo. El siguiente pétalo por el otro lado. El siguiente por delante. Así voy intercalando. Pero como les dije, para que no me quede todo por un solo lado. Que salga intercaladito. Ahora los amarillos. Y así, uno por delante, uno por detrás. Esos deditos tienen que ser ágiles. Este está por acá, ahora este me toca por detrás. Por aquí. Hola Rosa Ceballos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a compartir. A ver, ahora el siguiente. Son dos piezas por color, son dos nomás. Ya está. Ya están los dos. Guardo esto. Yo tengo mi plancha acá ya que está súper caliente. Y lo que voy a hacer esto es unir estos dos. Pero ya saben que no lo pongan exactamente igual. No póngale que estén intercaladitos los pétalos, ¿no? Voy a ayudar mi pegamento instantáneo. Ya intercaladitos, que no les quede montado. El otro igual. A ver. Una vez que ya está aquí, para acá ya tengo ya las esferitas que termoformé. A ver. El rosado le voy a poner al amarillo. Y el naranja al verde agua. Acá sí. No, la luz, a ver si la apagamos. A ver.
para que puedan ver, ¿ah? Si no, si no está muy oscuro. Vamos a tratar de bajarlo más. Ya, ahí. ¿La ves? Le voy a echar un poquito de silicón acá a los costaditos para tratar que mi flor se cierre un poquito. Ya que esté un poquito cerradita, porque acá le he hecho más abiertito y como que está muy grande, ¿no? Entonces, por eso. Está muy, muy grande, muy abierto. Entonces, acá vamos a tratar ya de corregir. A ver. Mis, ¿cuántas veces compartí? Ya van 300, 500, queremos llegar a 500, René, 500 queremos llegar. Entonces, así, mira, ¿ve? Un poquito más cerradito. Porque en la muestra está más abierto y no. Muy amplio, está muy abierto, muy grande, ¿no? Para el poco espacio. Entonces cierro, cierro, cierro. El internet está que nos pasa, chicos, una mala jugada. Pero como nosotros no nos dejamos vencer, nosotros somos más que el internet. ¿Sí o no? Nosotros somos guerreras, mujeres de lucha. Ver. Un poco así, acá le voy a echar un poco de silicona acá a los costados para que se cierre un poquito. A ver si veo acá sus comentarios. Creo que no saludé. Elizabeth Aguilar, ¿cómo estás? Buenas noches, creo que no te saludé. Angelita Castillo, la Vanesita que nunca me abandona, María Guachala desde Bolivia, Vanessa Ticona, ahí está, ahí está. Ustedes siempre me acompañan, son fieles. A ver. ¿Ves? Bajamos, subimos. El internet está fatal y a algunas personas no les gusta estar viendo pixeleado. Agarran y se quitan. Ya no les gusta, pues, y se van. Nos abandonan. Así es, pues, chicas. No está, no es, nadie está obligado. Lo que estén más acá. Ahí está. Ya lo rompí. Ya. Ahora sí. A ver. Ya tenemos casi todo listo. Ah, me faltan estas flores de acá. Vamos a poner un ratito por acá. También he usado estas flores troqueladas. Son tres. ¿Dónde está? Acá está el otro. Esto me falta. Tengo acá estos dos cortes que son como corazón, que lo voy a usar para sus orejas. ¿Dónde está mi plancha? Ya me estaba olvidando de sus orejas, de mi pobre chanchita. Lo que vamos a hacer es pintar, difuminar esta parte de acá. Esta está cortada en forma de corazón porque lo corté con un perforador, ¿no? Porque lo que vamos a usar es esta parte para su oreja. Entonces le estoy difuminando con color rojo. Sí se puede, chicas. Apoyen a las causas nobles y justas. Entonces,
Ya está caliente, a ver, me voy a ayudar de mi boleador. Y lo que hago es calentar la puntita, a ver. Caliento y le doy. Porque quiero que su orejita me quede así dobladita. Tal vez así dobladita. Me ayudo de algo redondito, de un lapicero que tenga. Y ya lo doblé. Entonces, esto vamos a pegar acá, miren. Como es color claro, se distorsiona, pues, ¿no? En la cámara. Igual que pegamento instantáneo. Y le ubico bonito sus orejas. Ubico sus orejas. Una vez. Ya está. Mira. Ahora tengo su ganchito acá, su lacito, y ubico su lazo. Bien, echamos el pegamento acá. Y ubicamos. Vamos a asegurar bien su lazo porque no se despegue, no se levante. Ya. Ahí está, mira. Con su super lazo coqueto. Ahora, acá tengo dos piezas, así, que son sus brazos. Ya, por decirlo, sus bracitos, ¿no? Pero en realidad tienen patas, ¿no? ¿Dónde está mi pincel? Igual voy a pintar la parte baja. Difumino con color rojo. Sí, está quedando bonita. Es una chancha sexy. Es una chancha sexy. Con su vestidito. Como siempre hacemos ositos, eso. Entonces, dicho, esta vez va a ser chanchita. Y esto voy a unir. Ya estamos 402. Ya nos falta poco, ¿ves? Apoyemos, chicas, para llegar a la meta, para que se lleven los moldes. Parece que no se quieren llevar los moldes. Entonces, con pegamento de doble contacto, echamos a los costados, igual acá. Este color de foamy que estoy trabajando es un rosado pastel o rosado bebé que le dicen, ¿ya? También ustedes pueden trabajar con un rosado normal para que les va a salir bien coloradita sus chanchitas, ¿no? Este es un color rosado bebé. Es un color bien bajito, un pastelito. Ya como les dije, acá tengo estas florcitas. Son tres que también quiero que tenga un poquito de forma. Y le voy a pasar un poquito por la plancha donde está mi esponja. Acá está. Y ahí necesito una esponjita para pintar. Y acá cortaré un pedacito. Necesito pintar. Ya. Y a ver, calienta, calienta. Damos un poquito de calentura, me voy a ayudar de un boleador. No calienta todavía, ¿ves? Son estas florcitas troqueladas, ya que muchos ya tienen y han trabajado, y las que no tienen, yo también vendo. Pues no se olviden, yo también vendo.
Ya le pongo ahí que se caliente un poco. A la plancha ahí. Que sea un poquito hundidito. No quiero que esté plano, pues, ¿no? Quiero que tenga un poquito de movimiento. A ver, la señora Mari dice, ah, Mimi, ¿cuánto está el troquelador? No, no es un troquelador, es una máquina troqueladora, es una máquina. O sea, tienes que comprarte la máquina y aparte tienes que comprarte los troqueladores. Cada esto es un troquelador. La máquina yo no la vendo. Ahora, las máquinas hay de distintos precios. Hay desde las económicas. Hay desde las mini, una que son pequeñitas, que está creo que 120, 180, que entra a las justas un solo diseño. Si es para tu uso, para doméstico, te conviene esas chiquititas, ¿no? Pero si vas a vender figuras troqueladas, ya pues no te conviene porque no avanzas nada. Ahora, de ahí las máquinas, valen de acuerdo a la marca, de acuerdo al modelo. He visto que hay una que está 290, no sé cuánto. Esa es la más barata que he visto. La verdad no les puedo decir, esa es buena, porque no conozco la máquina, nunca he visto esa marca. Entonces ya es de acuerdo a ustedes a su economía. Pero de ahí, pero normalmente que es una máquina troqueladora, va desde los 450, 480 soles hasta 1000 soles, ¿no? Mil, mil y tanto. Amiga Rosita. Así. Ahora, los troqueles, que son estos que corta cada figurita, los troqueles también no son muy caros, ¿no? Ya saben que cada troquel es un modelo. No son muy caros. Encuentras desde los más chiquititos, 12, 15, 20, depende del modelo, 40 soles. Esos cuestan así. Ahora voy a poner una pintura acá. Voy a usar un color, un azul. Porque quiero darle color acá a mí. ¿Dónde está mi amiga Rosita? Por ahí le he visto. Sí, son bonitos. Yo estoy esperando que me lleguen nuevos modelos. Yo vendo ya troquelados. Yo no vendo troqueles, no vendo máquinas, no vendo nada. Yo vendo los ya troquelados. En Lima hay bastantes tiendas, empresas que venden los troqueles, venden las máquinas, ya ustedes de acuerdo a su economía, si desean comprarse. Hay unas que son rectas así, que quedan abiertas, ¿sí? Esas son más económicas, las que son más, un poquito más precio tienen, son las desplegables, unas que se abren y se cierran. Eso tienen, son un poquito más, pero son, para mí son mejores. Esas están más de 650, 680. Expresiones creativas, ¿volviste? Sí, se saca cosas bien bonitas, bonitos troquelados sacas con eso. Mira, acá le estoy echando un poquito de blanquito a la flor roja para que no esté el color muy, muy cargado. Ya a esta que es celestito le he pintado un color más oscuro como un azul y acá un poquito de blanco. Ya. Bonitas figuras se saca con corazoncitos, de todo sacas, tapetitos. De todo, para eso tienes que, como dice, invertir, ¿no? En cada troquel bonito que veas.
invertir para que puedas, pues no. Si en caso quieres vender, para que puedas vender. Pues yo paro mirando qué troquelitos nuevos llega, ya me voy. Porque yo también, bueno, también vendo, ¿no? A ver, le voy a poner media perla acá. Se apagó, creo, la laptop. Se me apagó la computadora. A ver. ¿Cuál voy a desconectar? La plancha. Esto está por justo acá. Yo tengo que tener mi música, pero chica. A ver, dice. Está feo mi internet, me tengo que ser. Sí, está horrible. Sí, todos queremos tener la máquina troqueladora, ¿no? Yo la tengo ya hace buen tiempo, yo no la compré recién. Ahorita recién le están dando importancia a la máquina troqueladora. Yo lo tengo, uff, hace más de 10 años atrás. Inclusive ahí en esa máquina hice mis tarjetas de matrimonio. Lo que sí he ido comprando últimamente son los troqueles, porque tenía otros troqueles, otros modelitos, ¿no? Véndete. ¿Qué pasa con la música? De mi música. A ver. No quiere prender. Oh. Espíritus chocarreros están andando por acá. Y ahora sí queda. Y ahora sí. Sí, cada vez uno entra al internet, ve las páginas donde, ¿no? Donde yo compro los troqueles o por internet también. Y cada vez salen, yo enamorada, quiero pedir todo. El otro día pongo, hago todo, le pongo en el carrito, ¿no? Que te dicen. Mucha, yo veo mi cuenta y era una barbaridad. Unos cuantos nomás. A estas florcitas, las troqueladas, le voy a poner las hojitas. Le voy a pegar primero uno. ¿Cómo vamos con el tiempo? 7, 8, 9. Aquí lo empecé a las 7. Más de 2 horas ya voy. Dios mío, no puede ser, mucho tiempo. ¿Qué cosa es maratón? Que no, 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 no. Apurarnos, mira, mucha charla. Más de 2 horas, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya, continuamos, continuamos. Ya uní estas piezas que van a ser las patitas. Ya. Yo estoy todo hecho una tortuga acá lentejeando. No, 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 no. Ahora esto voy a meter acá, que son sus patitas. Me ayuda el pegamento instantáneo. Ubico y pego. Yo bien tranquila pensando que la es más temprano. Ay, gracias, pero igual yo estoy acá hecho una tortuga, no puede ser. Hay veces, ¿no? Eso pasa que avanzas más lento, o sea, no. Tu desempeño es más lento. Hoy día es uno de esos días lentos. ¿Será porque es domingo? No, 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 mucho rato, no, 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 no. Ya, empezamos. Ya vamos a empezar a armar. ¿Cómo vamos con los compartidos? Ani, cuéntate, os da de lo. Yo también estoy acá.
Tranquila, mi paciencia. Y digo, ¿qué? Empezó a las 7, no empezó a las 8. ¿Cómo? No, 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 no. Pone mi música. Ya. Pongo mi música y le damos para adelante. A ver. Voy a cerrar. ¿Dónde está mi música? Espérate. Ya, ahora sí. Luego tengo esta pieza acá, que es una blondita. Es un como tipo blondita, tipo encaje, que ya está acá con hilito para el hilván, el pespunte, eso. Simplemente lo van a fruncir. A ver. Para que le hagan acá en la parte de su pechera. Si en caso no quieren ponerle, ustedes desean ponerle, no sé, otro tipo de blondita, telita, ya es, como dije, uno le da la idea, el resto ya es criterio de ustedes, ¿ya? Y es su criterio, su gusto, su toque. Cada uno tiene un estilo propio. Ya, ahora sí. Ya está. A ver si ya lo pegué y ya está así. Entonces, ahora, este es el vestidito, el cuerpito. A ver, lo voy a unir. ¿Dónde están? Que todo aquí es pequeñito. Y ahora sí. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Ya demasiado motelitos si estamos. No, no, no. Continuamos. Unimos esto. Y ahora sí, como flash, ¿ah? Como flash. Ya. Ya está esto. Ahora le vamos a pegar los bracitos. Mira, esto tiene una entrada acá. Y esto vamos a encajar acá así. ¿Ya? Para que lo hagan más rápido, lo pueden hacer con el pegamento instantáneo para que pegue más rápido. Haciendo. Ya lo pegan así, igual el otro bracito. Ese corte que tiene ahí les va a ayudar a que encaje bien. Que encaje ahí. Ya. Ahora toca correr. Sí, va mucho rato, ya estarán de hambre. No, 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 no. Ya, ya está. Una vez que ya está esto, ahora sí pego esto encima. Aquí, mira. No, ya, ya hemos estado muy motelitos, no. Está bien que sea un domingo de relajo, ¿eh? Pero no es para tanto, no es para tanto. Ya, ahora sí. Ahora vamos a poner esto para acá. Ahora, ¿cómo vamos con el compartir? No llegamos, chicas. Piña, no se lleva el molde, ¿ah? ¿Eh? 409 recién, nos falta, ¿ve? No, y ahora sí corro, no llegamos, ya no se lleva, ¿no? No se lleva el molde. ¿Dónde está mi pieza que he pintado? Acá está. Acá tiene un huequito que. Ya, se tapó con el. Con lo que pusimos el papel. Ahora sí, ubicamos. Ya, pero acá tiene sus armellitas para poner las armellas. Y al final lo colocamos así. A ver, ubico primero su cabecita que esté derechita. A ver. Ajá. A ver si puedo pegar con esto. A ver, ubicamos la cabeza. Derechito. Te ríes, ¿no? Estamos como el motelo. Pues no, 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 no. Ya, empezamos. A compartir, a compartir. Ya, ubiqué la cabeza. Ahora ubico su cuerpo. Acá sí tengo que pegar
con silicona. Ahí voy a tenerlo pegado hasta que enfríe la silicona, que seque bien. Acá tengo un lacito también. Le he hecho su lacito ahí. Un nudito básico nomás. A correr, mucho, 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 mucho. Esto con el internet también que nos fastidia cada rato. No avanzamos también. Ahora sí. Y ahora sí, le pego el lacito. Hola, señora Elena Mora. Sí, Delcy, se cuelga, pero no te vayas, quédate ahí, no te estés yendo, quédate, se cuelga. No hay que darle el gusto al internet. Está que nos quiere sabotear la clase, pero nosotros somos más que el internet, ¿no? Mira, ya lo pegué. Ya está. Ahora voy a ubicar las flores. A ver. Una acá. Ubicando siempre bonito, que nos quede bonito. Vemos aquí. Ya. Y la otra hoja. Primero lo ubicamos, vemos dónde va a ir, así, lo presentamos bien, así, y acá. Entonces, pego acá. Antes de pegar, ubiquen dónde va a ir. Gracias, señora Elena Mora. Gracias, Rosita. Ya lo pegué. Entonces, ubico. Este bracito... De una vez le voy a pegar porque está desfilando, está con su brazo así. No, vamos a ubicar. Ya. Ahora el otro bracito también le ubico. Pegamento instantáneo. Y le ubico, lo pego. Una puntadita, está levantadito su pezuña. Ya le pegué, mire, porque estaba desfilándose. Campanita Kimberly, gracias por estar acá. Ahora sí, ubicamos esto acá. A ver, así es, ajá. Ubicamos bonito. Ahí. Sostenemos hasta que enfríe. Ahora las otras dos. Ya estamos acabando. A ver, hay que llegar a la meta. No llegamos, ya no. Se van los moldes, chicas. Mira, 5 minutos se acaba. Pego las hojitas, pongo la armella y las flores, las hojas, la armella y ya está. No quieren los moldes, no quieren los moldes. No me quieren ayudar. No me quieren ayudar. Yo les presento el proyecto con tanto amor para ustedes. O me va a decir, compártete si quieres, como esa señora. A ver. Ahí es, a ver. Ahí. A ver, ya está esto. Ahora pegamos esto. A ver, miren cómo está quedando.
Ahora me faltan estos chiquitos de acá, pero primero le voy a colocar las armerias. Son tres armerias que lleva. Son de este tipo, de metal. Y se van a ayudar del... ¿Dónde está el alicate? ¡Ay, no! Acá está. Voy a ir colocando. Ya falta poquito, chicas. Comparto para llegar a la meta y se lleven los moldes. Ya saben, las que no tienen la termoforma, tallan una carita del número 3 para Perú. Le ponen cachetitos y losiquito y hasta sus chanchitas. ¿Cuántas chanchitas han hecho en su vida? En lapicitos, en fofuchos. Y ahora sí. Sí, está bonito el proyecto. Gracias. Un proyecto sencillo, pero muy bonito. En el molde va a ir todo el molde de esto, porque ustedes lo hagan, si lo hacen en cartón, si mandan a cortar en madera. Esto es en MDF. O fibrofácil, como lo dicen en Argentina, y los broches y las armellitas son de metal. Ya le coloqué las armellas. A ver, ahora voy a colocar. Ya ves, ya estoy terminando, ¿eh? No llegamos, ya. Ya fuimos. Ahora, estas dos florcitas más le voy a poner acá, en esta intersección de este. En la intersección de estas dos armellas, para que no quede como que estaría pues vacío, ¿no? A ver, ubicamos dónde va a ir la hojita. A ver, así baja acá. Para acá la hojita. A ver aquí. Ahora sí. Ubicamos, ya estamos terminando. Ya coloqué esta flor acá. A ver, vamos a pegar acá, que se queda un poquito levantadito el vestidito, como que lo le acomodamos un poco. Acomodándolo. Pero no es vaquita, señor Milagro, es chanchita. Ya, esto lo pego acá. Es una chanchita. Ahora esto acá. Y acá. Y terminamos. Quiero desconectar esto. Ya. Y listo, a ver, vamos a revisar en cuánto hemos quedado. Si hemos llegado a la meta, no. A ver, si no llegamos, ya fuimos. 440, no llegamos. No llegamos. Entonces, la dinámica del molde va a ser otra. Ya. Dice. Se inspira en ti. No, pues. En mí más bien está inspirada la chanchita. A ver, ¿qué voy a esperar? A ver.
Vamos a ver, ¿cuántos vamos? A ver. Ve, 442. No llegamos, no llegamos, no llegamos. Mira, este es el proyecto. Mira qué tal quedó. Hermosa, mira, este es el proyecto. Este es el proyecto, la muestra, y este es el otro. Como pueden ver acá, las flores. Acá usé un círculo nada más. Es un círculo que he cortado con perforador y le pasó por la plancha. En cambio acá he termoformado dos esferitas, o sea, la mitad de una esfera. Ya está chueco esto. Ya he termoformado la mitad de una esferita y la flor le he hecho más cerradita. Acá está más abierta, acá está más cerradita. ¿Ya? A ver, mientras les doy tiempo a ver si logramos llegar. Si no, ya fuimos. ¿Ya? Entonces, miren. Este es el proyecto del día de hoy. Gracias a todas las chicas que nos han acompañado. Gracias a Elita por la invitación. ¿Ya? Grey, ¿no soy chancha? Es que no me has visto cuerpo. Me ves de acá para acá. No me ves de acá para acá. Si me viera, otra fuera la realidad. Entonces, ya. A todas las amigas que están acá y desean adquirir el molde, pues lo vamos a manejar con captura, ¿ya? Con captura. Entonces, van a hacer su captura ahora. Desde ahora, ya que estoy acá con los dos proyectos, ¿ya? Empiecen a hacer sus capturas y me lo van a enviar. Mira, voy a poner acá el link de mi página. Las que no conocen mi página, acá lo acabo de poner. Ya. Ya, lo acabo de fijar. Ahí está el link de mi página, es Arte Hecho en Casa. Si van a mi página, ahí les va a enviar a mi WhatsApp. Ya, entonces, ahí a mi WhatsApp van a enviar su captura. Ya, a tomar captura. Espérate, ya no me voy a mover. Ya, entonces, miren. Se van a ir ahí al link que les acabo de fijar. Ya van a ir a mi página. En mi página, ahí en la parte de arriba, dice WhatsApp. Van al WhatsApp y ahí me van a enviar. Ya, inclusive si revisan atentamente mi página y también figura mi número de celular. Entonces me van a enviar ahí la captura. Ya, yo les voy a enviar el molde el día de mañana. Por favor, hoy día, porque no lo tengo. O sea, les mentiría diciendo que ya tengo el molde listo. Mentira, no lo tengo. Ya, entonces, hagan sus capturas, ya, porque estoy demorando más porque se está congelando. Ya, el internet está fatal, entonces, su captura tiene que ser así, que diga en vivo y que figure que estamos acá con los dos proyectos. Y, amigas, muchas gracias. Gracias, Elita, por la invitación. Gracias a ustedes que siempre me acompañan, siempre me dan una mano, siempre me ayudan a llegar a la meta de compartidos, me ayudan a difundir, a que más personas me conozcan. Gracias. Pueden visitar mi página, las que no me conocen. Ahí tengo también varios moldecitos que han sido obsequiados, han sido pues, de manera gratuita, están ahí. Algunos ya, bueno, ha sido por tiempo, pero pueden ahí ir. Ahí están, inclusive están las transmisiones de todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? Pueden sacar una réplica. Ya, la idea es de compartir con ustedes para que ustedes también puedan reproducir y generar su ingreso. Esa es la idea de compartir, ¿no? No, ¿de qué sirve que hagas una clase y al final no reproduzcas? No, pues. Y si puedes, haces el proyecto. Ponle tu nombre, etiquétalo, ponle tu nombre membretado ahí, tu nombrecito, de dónde eres y me lo envías. Y yo lo voy a publicar en mi página, que es tu proyecto, ¿no? Entonces, una sonrisita. Una sonrisita, pues estar así. Ya. Entonces, muchas gracias, gracias, gracias a todas. Gracias por la oportunidad, por estar aquí. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos y a las que recién me ven, la próxima semana voy a hacer un proyectito en mi página, ¿ya? Ya les voy a estar invitando. Gracias, cuídense. Chao, chao, hasta una nueva oportunidad.